tiene la sí, señores. Atención, atención. Hoy porque habrá desafío. Exactamente. Me cambiaron al tiro el tinte del estudio. Buena música, buen ambiente. Porque se viene el desafío entre Daniel y Alci. Una competencia que va a durar 7 minutos. Y esta prueba se llama el transportador. Ya estamos listos para ver este desafío. Alcil tiene la obligación de ganar la competencia. Por no ser así, quedaría de manera permanente en la temida banca. Perdón, antes de la competencia, ayer no conversamos con Daniel. ¿Listo? ¿Qué le parece que haya sido usted el desafiado? Bueno, yo creo que Alcil se da un impreciable por los rojos. Piensan que soy el más débil, pero yo le voy a demostrar lo contrario. Esta vez la temporada no iba a dar mucho, solo lo voy a hacer. ¿A quién debió desafiar si no era usted? Tenía máximo tan menos nivel que mi persona. ¿Es el más débil en este momento en el equipo amarillo, Máximo? No es el más débil, es el que está menos en forma, pero una vez Máximo recupera su nivel, es un gran gladiador. Se vienen sorpresas y muchos cambios con el tema de la banca. En esta temporada, el reglamento tiene muchos puntos distintos totalmente a las anteriores. Así que hoy estaremos contándoles poco a poco. ¿Qué pasará, por ejemplo, con Esmeralda, que ya quedó en banca de manera permanente? ¿Qué pasaría si Alcil pierde hoy y también queda permanente en la banca? El reglamento tiene puntos especiales para ellos y se los vamos a estar contando. Pero ahora nos vamos a dedicar a este desafío. Ya los gladiadores están en posición. ¡Ya estamos listos! ¡Se viene el desafío que todos están esperando! ¡Alcil versus Daniel! ¿Cuándo decimos? ¡3, 2, 1! ¡Calle 7! ¡Ultra! Arranca tremendo desafío, señoras y señores. Vemos al Sil que empieza a mover los turriles, el transportador. Daniel está más tranquilo, moviéndolo con calma, pero al Sil utiliza mucha fuerza para mover estos turriles con la técnica de la oruga, como muchos ya conocen. Sin embargo, Daniel empieza a mover uno tras uno. Arranca el desafío Alcil versus Daniel. En este momento, Daniel y Alcil están haciendo un trabajo muy parejo. Vamos a ver si con el pasar del tiempo uno de ellos puede tomar una ventaja que le dé la victoria. Alcil hoy se juega todas sus cartas, puesto que si es que no gana esta competencia, él pasa a banca permanentemente. Así que Alcil tiene que ponerse las pilas, y lo propio Daniel, que no quiere entregar su polera. Este gladiador tiene que esforzarse los 6 minutos que le quedan de competencia. Alcil tuvo la osadía de desafiar a Daniel, este gladiador que dice que él no va a hablar mucho en esta temporada y va a demostrarlo compitiendo y callándole la boca a muchos de los gladiadores que tal vez lo critican por su rendimiento. En este momento ya está entregando todo, 5 minutos con 40 segundos. ¿Será que Alcil realmente está distraído, como comentan sus compañeros de equipo? Recordemos que él anda de muy amigo con una gladiadora muy nueva en la competencia. Vamos a ver si eso tal vez le afecte en su rendimiento en este desafío. Y vemos claramente cómo Bella está apoyando constantemente al gladiador Alcil, dándole su apoyo. Es la que más se escuchan los gritos en el set, dando su apoyo para este competidor Alcil, quien ahora es su única oportunidad para tal vez poder retornar al equipo amarillo. Y Sabar, ¿usted a quién apoya? ¿Alcil o a Daniel? A Daniel. ¿Por qué? Porque veo que él tiene ganas de entrenar y no estar como Alcil, está aquí en la competencia. Rudy. Yo digo que gane el mejor, pero por lo visto Daniel está sacando mucha ventaja al Alcil. ¿Será que Alcil está distraído, Michelle? No, está tiro que está muy distraído. Lo veo a Daniel, está muy concentrado. ¿Qué quiere decirme, Rudy? Que Alcil tiene que dejar de enamorar y de conquistar a las chicas. Aquí tiene que dedicarse a entrenar, porque esto es competencia. Buenísimo, opiniones de los gladiadores plateados. Diego Messi, pícame.
José. Estamos viendo acá arriba la competencia desde este panorama amplio. Impresionante la velocidad que ya tomó Daniel. Este gladiador caracterizado por ser muy fuerte y muy fuerte en brazos específicamente. Ahí vemos que Daniel ya está a punto de dar la segunda campanada. Alcil se está quedando atrás. Tiene que acelerar. Y ahí vemos también el rostro de Bella de preocupación por Alcil, porque tiene una estrecha relación. En este momento vamos a ver si Alcil puede recuperar el tiempo perdido. En este momento Alcil ya está a punto de dar su segunda campanada, pero Daniel ya ha tomado una vasta distancia. En este momento el gladiador Daniel ya va en busca de su tercer campanada. Es evidente que Alcil está distraído en competencia, que no se está concentrando en lo que es realmente Calle 7, competencia de verdad. Y por eso es que Daniel aprovecha esta situación para sacar la mayor ventaja. Pero por el lado del equipo amarillo se encuentra dividido, ya que hay apoyo para ambos gladiadores. Escuchamos cómo Baby y Ricky están dando consejos al gladiador Daniel. Por el otro lado, Alcil lo sigue intentando. Cuando el tiempo está avanzando, dos campanadas para Daniel, dos campanadas para Alcil. Se hace notar la desaprobación que hay por parte de los plateados. Cuando José les preguntaba quién apoyaban, ellos decían que a Daniel, porque Alcil al parecer ha tenido la cabeza en diferentes cuestiones que no era la competencia, y eso le está pesando en este momento. Avance el tiempo, 2 minutos con 50 segundos. Ahí tenemos a Daniel dando la tercera campanada. Este gladiador ya se alejó bastante de Alcil. Vamos a ver si en el tiempo que queda Alcil puede recuperarse. Vemos a Daniel compitiendo de una manera muy tranquila cuando Alcil comienza esa competencia muy desesperado. Nuestros gladiadores conocen su cuerpo, conocen su fuerza, la resistencia que tienen. Entonces ellos empiezan a saber cómo manejar eso. Creo que les faltó a Alcil un poco de concentración o quizás menos ansia para poder competir. Pero nada está dicho, señoras y señores. A partir de este momento, 2 minutos con 8 segundos. Daniel 3 campanadas, Alcil tiene 2. Todo puede pasar en Calle 7. Alcil tiene que concentrarse porque aún resta bastante tiempo. Y hemos visto cómo en muchísimas ocasiones, en cuestión de segundos, la competencia da un giro de 180 grados. Así que gladiadores deben entregarlo todo hasta el último segundo de competencia. Santiago está dando indicaciones muy de cerca al competidor Alcil. Por el otro lado, Daniel más concentrado que nunca, porque hoy tal vez puede ser que él pueda quedarse con la camiseta de su equipo amarillo, o Alcil pueda arrebatársela. Una sola oportunidad tiene este gladiador, y es ahora donde debe entregarlo todo. Veo las miradas de los amarillos enfocadas en el desempeño de Daniel en competencia. ¿Será que el equipo amarillo está, en contra, en este caso, de Alcil? ¿Será que el equipo amarillo solamente apoya a Daniel? Eso hablaremos con ellos más adelante. ¿Por qué? Porque atención Alcil, atención Daniel, que a partir de este momento ustedes tienen un minuto de competencia. Alcil, vamos, son las palabras de Karen, apoyando a Alcil. José, porque él es de las primeras personas, de los primeros antiguos que nos ha apoyado, particularmente a mí y a varios de mis compañeros, y por eso mi apoyo está para él. Y espero que se recupere, que le ponga muchas más fuerzas. ¡Vamos, a ti tú puedes! ¡Ay, ay, ay! Y vemos cómo Pame ya no apoya al Alcil. ¡Increíble! ¡Leonardo! ¿Usted a quién apoya? Apoya al Alcil, pero estamos viendo que Daniel agarró una buena ventaja. Señoras, sí, señores, el tiempo está por acabarse. Ay, 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 Alcil comete un error. Pero bueno, nada está dicho, Alcil. Vamos, apúrese, siga adelante. También está haciendo un excelente trabajo Daniel. Pero lastimosamente el tiempo no perdona a nadie. Y termina en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¿Quién se mantiene en el equipo amarillo? Daniel, que pudo defender su camiseta contento, porque él dijo: no soy el más débil, entonces no debió elegirme Alcil. Lo menciona hace un momento. Alcil, tranquilo, ¿qué quiere decir al respecto? No, feliz, contentísimo de haber enfrentado con un gran compañero y gran amigo. Decirle a Pame que tiene todo mi apoyo. Gracias por
por la oportunidad de tener esta camiseta. Gracias, Pame. Sé que vas a tener la posibilidad de tener tu camiseta amarilla, pero bueno. ¿Por qué le agradece a Pame por la camiseta? Porque por ella estoy acá. Por ella estoy acá y es consciente de esto. ¿Será que está diciendo que le jugó? Ok, ¿qué? ¿Cómo? Es que dicen que es por mi culpa, es por mi cuenta. Si Pame, ganábamos esa prueba de ese día y la última ya la gané por mi esfuerzo, créanme que yo estaba con mi polera amarilla, pero... Perdón, usted lo que está diciendo es que ella, por temas personales, le jugó sucio. Pero es obvio, la gente que tome, que vea, o sea, si la prueba que ese día hubiésemos ganado, que Pame la perdió, bueno, no hubiese estado con la polera blanca. La última prueba yo la gané. Pame, se tapa la boca como si estuviera dándole sueño. ¿Qué tiene para decir al Sil? No sé, creo que es algo que él no lo superó, ¿no? Y decirle que yo no soy de las personas que juegan sucio. Varios son testigos de que estaba entrenando y por eso es que no podía subir el tubo. Es más, estuve llorando, me disculpé todo, pero no hay más que decir. Tenía la oportunidad de volver, pero él lo desperdició, ¿no? No es mi culpa tampoco, digamos. ¿Cree que el Sil no está entrenando y está distraído? Exactamente, él solamente vino a enamorar. Eso... ¿Para usted lo distrae enamorar? Exacto. ¿Perdón? Para usted, habla de enamorar. ¿Enamorar con quién, disculpe? Creo que todo el mundo sabe, ¿no? Con Bella. ¿Quién va a ser la siguiente? No sé. ¡Uy! Con mucho respeto, para cerrar, ¿qué tiene que decir? Que te dé todo mi apoyo. Ella es consciente de que por culpa de ella estoy vistiendo esta camiseta. Porque la prueba que perdimos por culpa de ella... No... Es que yo perdimos una prueba por culpa de Pame. La última prueba la gané yo. Si la ganaba esta prueba con Pame, no estaba en esta prueba. Alcil, más allá de culpar a Pame por algo del pasado, ¿usted cree que hoy no tuvo usted la oportunidad de defenderse por sus propios medios y volver a su equipo? Sí, pero es que prácticamente la prueba no me favoreció. Bueno, ni modo, no hay que... no sé, no hay que poner excusas. Y este hecho, le felicito a Daniel por haberme ganado. Bueno, a buscar una oportunidad más para poder volver a vestir mi camiseta, ¿no? Perfecto. Gracias, Alcil. Pero esto apenas está comenzando. Porque hoy, les adoro, ahora tenemos dos competidores de manera permanente en banca. Alcil y Esmeralda. Pero esto apenas se está iniciando. ¿Será que ellos se quedarán hasta el final de esta temporada 11? ¿O será que habrán cambios? ¿Se moverán tal vez fichas? Hay mucho que ustedes deben saber porque nadie tiene su lugar seguro en esta temporada. Tendrán que esforzarse más de lo normal y tendrán que aferrarse a su camiseta porque el reglamento no le va a dar espacio a nadie que no se esfuerce en competencia. Se pone más tensa cada vez la temporada número 11, más difícil, más complicada, y solamente los que se esfuercen van a sobresalir. Anabel, estoy anonadado.